que es un momento satisfecha. Primero que bueno, reemplazar a la legisladora Silvia Paz, que viene trabajando hace mucho tiempo con el proceso que implica llegar a esta audiencia. Esto es un proceso de muchos meses, de cumplir plazos, de ir siguiendo, ¿no es cierto?, una serie de actividades que desembocan hoy en esta audiencia pública. La verdad que satisfecha porque se logró, porque se cumplió, porque era un anhelo de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos tener este acto público que finalmente logre la constitución del comité. Así que estoy sumamente satisfecha, creo que ha sido, bueno, no han participado todos los inscritos, pero ha sido muy buena la participación de gente joven, fundamentalmente, y con propuestas. Así que lo más que valoro muchísimo este acto. Ambos temas, tanto la participación, había 9 inscritos, se presentaron 4, todos hicieron propuestas muy interesantes. ¿Cuáles son las que usted puede destacar al respecto, sin dar nombre, simplemente para detallar qué es lo que podemos extraer de esta primera impresión sobre los participantes? Mira, la verdad es que no quisiera destacar a uno de los participantes. Yo creo que en general vi con buen grado, digamos, porque uno está acostumbrado a que cuando está desde este lado del Estado y se habla de los comités contra la tortura y demás, que generalmente son perpetrados por el Estado o por omisión o por acción, uno está acostumbrado a escuchar la crítica. Y la verdad que todas las exposiciones, las 4 exposiciones, tuvieron un nivel de propuesta muy interesante, aceptando que la situación no es la mejor, pero con propuesta. Y la verdad que eso es lo que me llamó la atención, eso es lo que me da mucho entusiasmo. Creo que si nos juntamos todos a construir, para proponer, somos imparables, creo. Entonces, eso sumado al impulso de que en general los opositores son gente joven, la verdad que a mí me ha entusiasmado muchísimo escucharlos. Siempre en las exposiciones hay una cuota que tiene que ver con el nerviosismo, hay una cuota que tiene que ver con que, bueno, no es un ámbito conocido para ellos, todos profesionales, jóvenes. La verdad que se me ha impactado muy bien los 4. Y hablo de los nervios porque yo soy una persona bastante mayor y tuve los míos al recibir esta audiencia. Así que la verdad que valoro muchísimo a los 4 opositores. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.